¡Pero qué puto sudo! ¿Te has asustado, papá? ¡Un poquito! Eso queríamos. Ven, vamos. Sudo. ¿Qué tal estás, papá? ¿Todo bien? ¿Cómo has dormido tú hoy? Muy bien, me he hecho caca. Me tienes que cambiar el pañal. ¡Oh, vamos, vamos! ¡Cule, cule! ¿Aquí? ¿Me cambias? Pela, ¿sabes lo que voy a hacer? Para que tu abuela entre cuando quiera la casa. Yo creo que ya tiene la edad suficiente para tener la llave de casa. ¡Bravo! ¡Cuídalo, hija! ¡El escalón! Por cierto, no me has dicho cómo se llama tu pelito. Masi Pedito. Pero, hija, tú sabes que cuando Pelito se haga mayor y tenga mucha, mucha carne y ya no pueda caminar, vamos a tener que sacrificarle y comer, ¿verdad? No, a Pedito no. Pero la tradición, no. ¿Sabes que la tradición en China dice eso? Pero a este Pedito no, a otro. Pero, hija mía, tú sabes lo delicioso que podría dar. Pero este no, papá. Vale, 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 vale. ¡Pela! ¡Que huele a mierda! Ven por aquí. ¿Se ha hecho caca? Tú, a esa esquina que cambiaste pañal. A la de tele te baja los pantalones y te quita pañal. ¡Ya! ¿Sabes ponértelo tú solita? ¿Te acuerdas cómo te enseñé? Sí, con los botones. ¡Hija mía, te has puesto el pañal al bebé! No, papá, así está bien. Pero así no va. El agua de tu pipi va a salir por un lado. Vale. Pero bueno, ¿cómo estás? Oh, bien, cabrón, hijo de puta. ¿Cómo que hijo de puta? Mi madre no es la puta. Mi madre. Perdón, va bien. Mi madre ha trabajado desde toda la vida en campo de aló. Es el dicho. Mamá yema, te voy a decir mamá huevazo. Ah, sí, a mí me gusta la yema de huevo, eso sí. No, ese pelito. Es muy inteligente, ese hijo de puta ya se mató a dos cabrones que nos están tomando fotos ahorita. Ese pelito, yo creo que es para cuidar bien de mi hija. Es un buen perro el hijo de puta. No sé de dónde saca tanta inteligencia ese cabrón. ¿Es chica o es chico? Es chico. ¿Cómo lo sabe? Porque tiene pito. ¿Tú lo has visto el pito de pelo? Sí, también. No puede hacerle esa cosa de verle pito. Pero si tiene pito, porque hace pis con el pito. ¿Cómo hace el pelito? De guau. ¡Bravo, hija! Yeah. ¿Has visto cómo educación china sirve de mucho? Sí. ¿Se acabó de lamer la pelota? Dios mío santo. ¿Ves cómo tiene pito? No hay que oler el pito cuando hagas eso, ¿no? Yo no volteaba el palpito. Pues vosotros habéis mirado. Yo sí, bueno, hija mía, pero porque una pieza de carne siempre se mira el último detalle. Sí. ¡Hola, Pelé! ¿Estás viendo esto? ¿Qué es? ¿Ya tiene traje? ¡Parece un pelele! Creo que te han timado. Para pasar desapercibido, de momento está bien. ¿Tiene que ser en secreto? Claro que tiene que ser en secreto. Nadie puede saber que soy yo, ¿vale? ¡Quita la cámara, coño! Sí, vale, vale. ¡Quítala tú, si yo estoy bien! ¿Puede conmigo? ¿Cómo te llamo? ¿Rata nocturna te gusta? ¡Me gusta! Hija mía, papá, momento. Papá, me voy a tener que ir. Veo un poco más y yo creo que es porque estoy cansada. ¡Oh, vale! Entonces yo te llevo a casa, por supuesto. ¡Hija mía! ¡Buenas noches! ¡Jamia! ¡Jamia! ¿Qué te ha pasado? ¡Sal de casa, papá, por favor! ¿Cómo va a ir fuera de casa? ¡Tú tienes que dormir ya! ¡Jamia! ¿Otra vez jugando en el jardín del vecino? ¡Más y pelito! Tiene que buscar a mi hija. ¿Dónde está mi hija? ¡Me ha dado una notita que dice que le siga, boy! ¿Cómo cole de pelo? Pues es... ¡Hola! ¡Luli! ¡Estoy en el infierno! ¡Estoy en el infierno! ¡Creo que me he puesto todo! ¡Ay, hijo de puta! ¡Estoy en el puto infierno! ¡Aquí estoy yo, papi! ¡Ay! ¡Dile a mi hija que la quiero! ¡Papi! ¡Dile a mi hija que la quiero! ¡Te fuiste para el carajo! ¡Cabrón, pero sal de ahí, hijo de puta! ¡Dile a mi hija que la quiero! ¡Dile a mi hija que la quiero! ¡Ya no soy tan duro! ¡Ni tan mamahuevo! ¿Dónde está mi hija? ¿Alguien sabe? Estaba dándole caramelos en Larry. ¿Dónde? En la casa de Larry. ¡Lali, hable! Escúchame, me están diciendo que le estás dando caramelito a mi hija en tu casa. Bueno, espera, Shin, te tengo que confesar una cosa, ¿vale? ¡Confiesa! La niña sabe lo del traje. La niña y el perro saben lo del traje, pero sé que puedo confiar en ellos. ¿Por qué tanta importancia para un traje? Este es el principio. Papá va a ser un superhéroe. El sastre me ha dicho que puede conseguirnos tecnología más avanzada, ¿vale? No solo para mi traje y para mí, sino también para el Chucho, por ejemplo. El Chucho nos podría ayudar. El Chucho es bastante listo. Imagínate que en plan que le ponemos un collar, en plan, que nos pueda hacer como señales más claras o bombas de humo. Cosas así, claro que hablo algo, yo qué sé. ¿Puede venir un momento, por favor? ¿Te has drogado, Pelé? ¿Te has drogado? ¿Qué me he drogado? ¿De qué? No te estás fumando nada. Escúchame. ¿Estás fumando esto... algo? A mi hija le está gustando todo este rollo. Tú te lo estás pasando bien. Mila, pero ya está lo que quieras. Bien. Hola. ¡Hombre, Mila! ¡Tu madre adoptiva! ¿Qué voy a decir?
Aprovechando lo que está usted aquí, ¿usted sabría dónde yo puedo lavar mi... esto que tengo un poco... ¡La lupa! Hay un sitio muy cerca que dice que lava lupa y 24 horas por uno, por un euro. A ver, no quiero lavar bragas ni nada de eso, quiero lavar dinerito. ¿Está hablando de negocio ilegal? Bueno, lo que... Yo tengo negocio. Pues lo cambia ficha de casino por dinero negro. Ya estoy hablando con el señor. ¿O usted tiene idea de cómo, dónde puedo lavar un poco de dinerito negro? Sí. Pero esa información es muy valiosa. Pues déjame que piense un segundo. Voy a preguntar, ¿vale? Pele, ven aquí. Yo lavo dinero. Por eso estás en el puto casino, cabrón. No, pero como estabas en el retenido haciendo tu plan, estaba pelando pacientemente. Hijo de puta. Ya sabes, los jóvenes emprendedores siempre hay que dejarle su espacio. Te no preocupes, pero ficha, yo te la lía yo a ti. Tú luego solo tendrías que vender. Yo te doy ficha, tú te das dinero negro, pero no diga a nadie. Solo tengo ahora 10.000, pero es que me han multado mucho la poli y no tengo dinero. Me lo podría cambiar ahora. Poli, vamos. Vale. Poli, ¿quién es? Esta chica ha robado dinero al barrio. ¿Cómo? No podemos permitir que se salga con la suya, ¿vale? ¡Guau! ¡No ponga culo! ¡Me está metiendo culo, cara! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡No es mi ola de boleto todavía! ¡No! ¡No quiero boleto todavía! ¡Acabo de empezar el negocio, le casero! Una pregunta, señor. ¿Usted nace en el cielo? ¿O solo soy yo? No, yo también veo cielo y estoy viendo la luz. Cada vez más cerca. Es hora de unirme con mi padre. ¡Ah! ¿Qué ha pasado aquí? Ven. 4.000. No sé por qué la son, pero el bueno de Lars que le entra en la cárcel y nos ha dicho que tenemos que fingir que es un violalol y estamos diciéndole de todo. ¿Por qué quiere entrar en la cárcel? A mí me ha chupado el pito, a la abuela le ha chupado la pensión y el clítole y todo. ¿Pero por qué hace esa gualada? No sé por qué quiere entrar en la cárcel. Por cierto, ya le conseguí el traje. Ya le he visto, me ha hecho la pillo en la mano. La verdad que sí, pero si le han dado el peor de toda China. ¡Pele! ¿Qué te pasa? Vamos a la autoescuela a conducir. Joder, se ha tomado toda la droga. ¡Qué puto loco de mierda! Desde que le han dado ese traje se ha vuelto loco. Hola, chino. Quiero que sepa que usted, que yo soy un fan de toda la vida. ¡Oh! ¡Usted! ¡Se ha apagado toda la luz! ¿Usted actuó en Hollywood o no? ¡No! ¿Qué le dice? ¿No actuó en Hollywood? ¡No! ¿Por qué lo dice? Ah, es que lo confundí. Perdón. ¿Con quién? Con un actor de Hollywood. ¿Quién? Jackie Chan. ¡Jackie Chan soy yo! ¡Oh! ¡Jackie Chan es! ¡Oye! ¿Sos vos? ¡Claro! ¡Yo soy Jackie Chan! ¿Nos podemos sacar una foto? ¡Ya! ¡Mira! ¡Cuidado! ¡Es él! ¡Es él! ¡Me voy a matar! ¡Sí! ¡Claro que soy yo! ¡Claro que soy yo! ¡Atención! ¡Quédate quieto! ¡Que te voy a hacer la técnica de la grulla! ¡La técnica de la grulla! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Que no te va a doler! ¡No te va a doler! ¡Como la patada giratoria de Tunco la Boyer! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Guau! ¡La miro como viendo! ¿Qué hace? Perdón. ¿Estás loco? Es que me da envidia. No tengo laburo. Estoy durmiendo en la calle. Tengo olor a culo. No puedo hacer nada. ¡Venga! ¡Vámonos, chisao! No. ¡Sí lo vamos! ¡Sí lo vamos! ¡Como me toques, te relajo a tu amigo, eh! ¡Como me toques, te relajo a tu amigo! ¡Cuídalo, vale! ¡Cuídalo! ¡Todo el mundo se relaja! ¡Relajo! ¡Todo el mundo se relaja! Para arriba del camión, todo para arriba del camión. ¡Ah! ¡Ey! ¡Para arriba! ¿Por qué me ha pegado ese? ¡Para arriba, mato! La próxima vez que intente pegarme con tu puño de mi ala, voy a dejar el cuello a este tío y voy a tardar mucho tiempo porque tiene la cabeza muy grande. Le voy a quemar el pelo y va a parecer una antorcha que va a durar el día porque tiene mucho pelo púbico en la cabeza. Ahora os voy a cortar en trocitos. ¡No! No, ¿a dónde nos lleva, amigo? ¡No! ¡Los tres para abajo! ¡De la orilla! ¡Chaño, qué es lo que ellos están arrepentidos! ¡Pobrecito! ¡Ah! ¡Madre mía, Tizao! ¡Dime algo! ¡Estoy muerto! ¡Vaya paliza! ¿Qué tal lo malo? ¿Algo? ¿Qué tal lo malo? ¡Me han quitado 10.000 dólares de dinero negro! ¡Tenemos que encontrar a esos hijos de la puta! ¡Chan, tú estás muy fuerte! ¡Hala! ¡Sube! ¡Sube, sube! ¡Voy! ¡Cúralo! ¡Ah!
Ahí está. Venga, uff. Hay que llevarlo a la ambulancia. Tómelo y mételo dentro. La conmoción. ¡Oh! ¿Dónde estoy? Está en el hospital, señor. ¿Quién eres tú? El hombre es El Salvador. ¡Oh! El Salvador, mi Salvador. Muchas gracias por salvarme, amigo. ¿Cómo puedo pagarte esto? La verdad, pues mire, no tengo trabajo. Así que si me aconseje algún tipo de trabajo donde pueda trabajar aquí en el Badulac o alguna cosa. ¿Te interesa trabajito de seguridad de casino? Hombre, por supuesto. Soy ex agente militar. ¡Pelo Francisco! ¡Pelo Francisco! ¿Qué te ha pasado? ¡La policía me ha pegado! ¡Ah! Mi cabrón, usted puede parar de gritar, puñeta. Usted es un lambebicho. ¡Hasta luego, señorita! Baby, ¿dónde vas con esa camiseta de Jordan, cabrón? ¿Tú quieres un último baile? ¡Pulapo! Ching, ¿dónde estás? Estoy en Opita. Pero papi, ¿en dónde? Es obligatorio que vengan estos dos rascabichos. En Opita de centro. Francisco, ¿puedes le pedir un momento que estoy hablando por teléfono? Un momento, ahora discutir. Dime. Estaba en Opita porque creo que me han pegado paliza. ¿Quién? A mí también. No lo sé porque no me acuerdo. ¿Me llamas o cómo sí, te llamo? Sí, te llamo en una menos de media hora. Vale, papi, escúchame. Yo sé que usted es el duro. Yo sé que usted controla mucho más de lo que usted dice. Yo de verdad que yo puedo ser un buen socio para usted. Yo controlo de estas calles, cabrón. Yo me crié en Bayamón y yo sé cómo se hace para subir y para ranquear en una ciudad, cabrón. Yo me conozco las calles, yo me conozco el palabreo. Pero yo necesito que usted confíe en mí, que me dé cierto poder para que yo pueda empezar a trabajar en esta ciudad. O le juro, señor Xinxiao, que no se va a arrepentir. Creo que puedo ver en tu mirada confianza en ti mismo. Por lo tanto, te voy a ayudar. ¿Tú estarías dispuesto a cultivar? A pesar sí. de que la policía te pueda pillar. La policía para mí no es un impedimento para ningún negocio. Y para mí esto es una gran demostración de que usted confía en mí. Yo le juro, cabrón, que yo jamás le voy a traicionar ni a decepcionar. ¿Cómo se te ocurre decirle a la policía que yo o alguno de mis compañeros hemos suministrado ese tipo de droga? Voy a tener que llamar a contrato para la mata. No, papi, yo hay dos cosas que odio en este mundo, papi. Una de ellas es la policía, cabrón. Y otra de ellas, cabrón, es las personas que no le gustan el reggaetón. El reggaetón es lo que hace guapo. Efectivamente. Se me gusta a mí mucho cuando chica baila. Te estoy observando. Haz como si no me conocieras. Pele, ¿dónde polleta? ¿Habéis visto algún tipo de criminal por aquí? ¡Un superhéroe! ¡Madre mía! Tú no serás el famoso superhéroe Chichipato. No, el Kiko, también conocido como la rata nocturna. ¡Bravo, lata! ¡Bravo, lata, Lulula! ¿Qué queremos, lata? ¡Bravo, rata! Si ven algo, no duden en llamarme. ¿Cómo te llamo? Vale. El Kiko. ¿Pero cómo te llamo? Si te pasa algo. Mándame una señal. ¡Escupo al cielo! ¿Qué digo que si escupo al cielo? ¿Para llamarte? No lo sé. Sé creativo. ¡Vale! ¡Madre mía! A ver cuándo salgo yo. Eso estoy pensando yo también. A ver cuándo salgo. Hay mucho tráfico. Mucho tráfico, ¿eh? ¿Sales tú primero o salgo yo primero? Sale tú. Espela. Espela todavía, ¿no? Espela el peligroso todavía. ¡A hola! ¡Cuidado con la... señora! ¡Perdón! ¡Ayuda, señor Chin! ¡No se preocupe, señora! ¡Ha sido así! ¡Ah! ¡Yo la protejo! ¡No se preocupe! ¡No tienes! ¡Mira lo que están haciendo tu coche! ¡Ay, Dios mío! ¡Sácalo de ahí! ¡Cuidado! ¡No te sientes! ¿Qué tal, Pele? Gracias, chavales. Bueno, ya creo que ya conoce a Carlos. Bueno, según tu mago, ¿no? O algo así. ¡Vaya, Pele! ¡Ching! ¡Sí, bueno! ¡Se me escapó! ¿Quieres parar otro dedo? ¡No! ¡Gracias! Este hombre de aquí es el hombre más poderoso que he conocido nunca. Y este hombre de aquí busca gente. A ver, yo encantado de tener trabajo, ya lo sabes. Yo estoy intentando conseguir dinero para lo que tú ya sabes, así que... ¡Pero no es cualquier trabajo! Trabajo de acá. ¡Ah! Trabajo de ilegal. Ah, trabajo ilegal. Pero bueno, es lo que está. ¿Tú sabes qué? A mí me falta un dedo, ¿verdad? Sí, pero nunca te quería preguntar. O sea, me parecía una falta de respeto, ¿no? O sea, a lo mejor era algún rollo de la guerra china o algo así, ¿sabes? No, ese dedo falta en su sitio porque yo defraudé un día a Mago Pop. Papi, momentos en tu vida que pasa tenía que tomar una decisión muy importante. Tienes que tener muy claro que si te meten eso, puede cambiar tu vida. Vale, pero si me juego a que me corten un dedo, espero que la paga sea buena por lo menos, ¿sabes? ¿Casa? ¡Oh, este chico más inteligente que Yeye, ¿verdad, Mago? Tiene un aire, ¿eh? ¿Quién es Yeye? Una persona que también trabajó con nosotros. ¿Y qué hubiese dicho ese en esta situación? ¡Yeye! ¿Dónde está la chica? Lo ha clavado. Esperar aquí un segundo. Voy adentro un momento. No sé qué le doy. Pero que sea piaque. ¿Ah, te quiere dar algo? A lo mejor tu dedo. Como sea mi dedo, yo ya me voy de la vida. Estas son las copias de las llaves de esta casa. ¿Me está dando la llave de este pedazo de casa? Ya os dije, para que la uséis cuando la necesitéis. ¡Fiesta, Mago! ¡Casa!
se te me ocupó. Y antes de irse, ¿no crees, Shin, que había que enseñarle el trampolín a Lars? ¡Wow! ¿Es un trampolín? ¡Sí, ya verá, qué bonito! Tía, está alto esto, ¿eh? Menuda... Me... No, estoy, tengo un problema más serio. Os acabo de darme cuenta de que tengo un corazón aquí en plan en forma de pelos en el pecho y no sé por qué. Esto tiene que ser de la fiesta del otro día o algo, ¿eh? Alguien me hizo esto. ¿Por qué te ríes? ¡Pujole el corazón! Ven aquí, Sim. Ven aquí, ven aquí, Sim. No era la rata nocturna. ¡Estampo! ¡Para colopa! ¡Estampo! ¿Qué? Me acabas de dejar empapado, cabrón. ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? ¡Ah! ¡Ah! Ya basta, ya basta, ya basta. ¡Ven aquí! Cuídate mucho. ¡Puamete, pu! Y dar un beso a tu hija de mi parte. ¿Por qué quiere que le dé tanto besito a mi hija? Porque pronto nos conoceremos, Shin. Pronto lo conoceremos. Vámonos, anda. ¡Pula! Acabo de dejarte un poco pobre en el casino, creo, ¿eh? ¿Cómo? Sí, me acabo de llevar 105.000. ¿Qué? ¿Cómo lo ha hecho? Pues, no sé, he conocido a un argentino que es Jesucristo. Vale, voy a llamar a la gerente de, al que tengo encargado. Un momento. ¿Pero para qué? ¿Para que no lo deje entrar? No, para la otra cosa. ¿Para qué entonces? A ver si la máquina está un poquito floja. Hay que engrasarla. Acabas de hacer todo este dinero de mi casino en 5 minutos. ¡Ah! ¡Todo el mundo que trabaja aquí! ¡Todo el mundo! ¡Vale la máquina! ¡Hay que cambiarla! ¡Hay que ponerle engranaje nuevo! ¡Vale! ¡Todo el mundo he dicho! ¡Pala de la baja ya mismo! ¡Hay que cambiar máquina! ¡La luleta está más! ¡Hemos traído de fábrica de China! ¡Y hay que cambiar toda! Voy a tener que cambiar la máquina un poquito. Creo que la luletita está un poquito desenglasada. ¡Estoy perdiendo mucho dinero! ¡Uy! ¡Todo dinero invertido en este casino! ¡Y ahora! Futo, está bien. Y ahora me llama encima como un coche. Me estás hablando todo el dinero de casino. ¿Qué será lo siguiente? Mi coche, mi hija, mi casa, mi sofá, mi cama de circulada. Ay, ¿qué? Compórtate, anda. No puedo. A cada segundo de Leclo, ¿qué va pasando? Estoy pidiendo cada vez más dinero. Tic, tac, tic, tac. Madre mía, todo el dinero que se llama otra vez. La posición me hizo por. ¿Cómo le llama? Se me subieron los huevos a la garganta. Shin, trata de no despertar a tu hija. Siempre con lo de mi hija, ¿qué te pasa con mi hija? ¿Me puede explicar? Este hombre le gusta a los bebés.